Gracias, diputado. Adelante, compañero, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, diputada presidenta. El envejecimiento de la población puede considerarse un éxito de las políticas de salud pública y del desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para cualquier sociedad, que debe adaptarse a ello para mejorar al máximo la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y, por supuesto, su seguridad. De acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica demográfica del año 2018, en México hay 15.4 millones de adultos mayores, es decir, personas de más de 60 años y de ellos 1.7 viven solos. Mismos que se exponen a una vulnerabilidad debido a que no cuentan con una red familiar que los apoye en un momento de su vida donde su salud o sus condiciones económicas pueden ser precarias para enfrentar una dura realidad y así subsistir. Aguascalientes no se escapa de la tendencia del envejecimiento demográfico, pues particularmente en el grupo de adultos mayores, nuestro estado ha tenido un incremento acelerado, ya que a partir del año 2010 este grupo se duplicó en tan solo 17 años, con lo cual se estima que a mediados del año 27, del 2027, se cuente con una población equivalente a casi 180 mil habitantes en este grupo poblacional. Conforme a lo anterior, la atención de las personas adultas resulta indispensable. Es necesario que se haga en un contexto de protección de sus derechos humanos, ya que no es permisible privar a una persona de derechos humanos en razón de su edad o estado de salud. Por ello, necesitamos continuar integrando a las personas adultas mayores a nuestra sociedad, pues su papel es determinante en las familias del Estado. Es un hecho que para su bienestar se verá favorecido si cuentan con el apoyo y la atención de su entorno más cercano. Para ello es indispensable generar condiciones sobre las necesidades que tienen nuestros adultos mayores en el ámbito económico, en la salud, de atención y cuidado, protección. Seguridad social, desarrollo, esparcimiento, que garanticen todos ellos su bienestar. Para lograr lo anterior, en la actualidad el Código Civil del Estado de Aguascalientes obliga a los hijos a dar alimentos a los padres. Y ante la falta o por la imposibilidad de los hijos lo están los descendientes más próximos en grado. Sin embargo, con gran preocupación nos damos cuenta que en la realidad muchos de los adultos mayores de nuestro estado no son atendidos por las familias, pues viven en estado de abandono y con grandes carencias. Ante tal situación, resulta urgente la necesidad de tomar medidas determinantes para dar solución a esta problemática a la que se enfrentan nuestros adultos mayores. Es así que hemos propuesto una reforma al Código Civil del Estado para que en caso de que se dé una vulneración a los derechos de las personas adultas al recibir alimentos, el juez, ante el conocimiento de esto, ejerza las acciones de debida diligencia necesaria para la prevención y la protección de este derecho. De igual forma, cuando el juez se percate que existe cualquier riesgo o peligro para la integridad y desarrollo de las personas adultas, tome de manera oficiosa todas aquellas acciones que estén a su alcance para salvaguardar su seguridad, continuidad y, por supuesto, la restitución de ese derecho al que se le priva. Asimismo, con la finalidad de facilitar el acceso de personas adultas mayores a un ejercicio de derechos plenos al recibir alimentos y que realmente se atiendan las distintas necesidades, se propone que como parte de los alimentos también se garantice por parte del acreedor alimentario una atención geri geriátrica integral, se atienda de manera completa las necesidades derivadas de alguna enfermedad o discapacidad propias de la edad y además se garantice su sano esparcimiento, todo ello con una visión de familia. Conforme a lo apuntado y con las anteriores acciones legislativas, se pretende garantizar el derecho de alimentos a nuestros adultos mayores, garantizar su bienestar y calidad de vida que les permita seguir siendo productivos en esta parte y activos en esta sociedad. Necesitamos garantizar desde el marco legal la protección de los derechos alimentarios y que formen parte de una verdadera familia. Hoy se requiere de una sociedad comprometida que vele por la seguridad y que los reconozca como parte importante de cualquier núcleo familiar y social y que le retribuya lo necesario para vivir una vejez plena en el ejercicio integral de todos sus derechos. Es cuanto, diputados, presidenta, diputada presidenta, es cuanto.